Te han insultado, se han puesto por encima de ti, se han metido contigo, se meten contigo, te insultan, te ningunean, te tratan como un mindundi, como si no fueras nadie, o como a una, como un desecho. ¿Qué puedes hacer ante esto? ¿Qué les dirías para resolverlo? Te lo voy a contar, porque a mí me ha pasado mucho tiempo y di con el clic adecuado. Y tienes que poderlo sostener, pero es espectacular el cambio, porque ahora te miran con respeto, te respetan. No se atreve a entrar. Es una vibración, es algo que tú puedes hacer. No es lo que dices nada más, es desde dónde lo haces. Te lo voy a contar y te va a servir seguro. Para que nadie más te ningunee. Para que nadie más se ponga por encima. Para que nadie más te insulte. Y si lo hacen, que se sientan retratados. Hasta ahora. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Mientras suena la musiquita y activas la campanita. O suscrita. Y así YouTube te avisa de los vídeos que voy subiendo. Recuérdalo. No te pierdas ninguno. Que estoy enseñando muchas cosas chulas. Y con muchas ganas de que puedas aplicarlo en tu vida. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Hola a todos, resplandecientes, resplandecientas. Estamos aquí una vez más para compartir contigo un ratito y recordarte el maravilloso poder creador que tienes. Que recuerdes que has venido al mundo a ser tú mismo, tú misma, desde tu mejor versión, poder resplandecerla al mundo y a ti, a todos los tuyos, ¿no? Y dejar de ser una víctima. Parece que todo te hacen cosas, que todo es culpa de los otros. No, no. Tú puedes tomar las riendas de tu vida porque tú tienes el poder de programar tu cuerpo, la forma en la que lees la vida, en la que lees las experiencias, en la que lees la información para dar respuestas diferentes y crear cosas diferentes. Porque tienes que llevarlo al cuerpo, para que el cuerpo lo haga de forma natural, lo vibre y lo haga. Y eso se hace sintiendo diferente. Es como lograrás crear diferente, ya lo sabes. Brosaleiton.com. Bueno, pues hoy vamos a empezar, vamos a ver algo que es fundamental y que tiene que ver con los principios de lo que yo manejo ya en los libros que tenéis por Amazon, ¿no? Darte crear tu propia realidad, activa tu maestría interior. Bueno, que al final son principios que estoy desarrollando en nuevos libros, que estoy actualizando, que tienen que ver con la base de lo que yo he llamado arte ritual, que no deja de ser lo que han usado las culturas de todas las épocas antiguas, esas culturas iniciáticas que sabían que la clave para reprogramar el subconsciente y transformarse en quien tú tienes que ser para lograr lo que quieres lograr, tiene que ver con el arte. El arte sugestiona la mente subconsciente y crea realidad. Porque si yo lo creo y lo siento profundamente, lo crearé. Entonces, ¿cómo yo motivo a mi equipo para que gane un partido? Pues con una acción artística y creativa, haciendo que sientan en el cuerpo el poder que tenemos. ¿Cómo? Pues con un ritual. ¡Ya! Los tienes ahí todos juntos. ¡Oh, oh, oh! Son rituales, porque el ritual te conecta con esa información que baja al cuerpo. El ritual hace que la información que tú quieres armar para lograr un resultado determinado baje al cuerpo y el cuerpo lo siente y se impulsa, lo vibra y entonces se impulsa hacia eso. Entonces no solo se visualiza, sino que además se activa, se actúa, ¿no? Es todo un lenguaje. El lenguaje creativo es complejo, pero también es muy simple y lo ideal es manejarlo desde el corazón y al final, si lo comprendes, si lo entiendes, puedes hacer cosas extraordinarias. Entonces, yo soy un gran observador y siempre desde la creatividad trato de entender porque somos seres creativos, no somos seres robóticos. De hecho, viene la IA. La tecnología a quitarnos el sitio. No, no, nos viene a devolver nuestro sitio. Nos viene a devolvernos a nuestro sitio, porque ya no valdrá que tú seas una máquina. Tendrás que ser creativo, creativa. Si no, tienes sitio. Entonces, tienes que ser sí o sí tu ser conectado. Y ahí se acabó el problema. Y que no te la cuelen, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene que ver esto, Víctor, con lo que venías a explicarnos en el vídeo de hoy? Pues mucho, porque la clave de dar respuesta a quien te insulta, se mete contigo o te ningunea, es tu estado creativo. Tienes que ser lo suficientemente creativo como para conectarte a la intuición y leer la escena desde otro lugar. Porque si te encierras a tu mente, pasará lo de siempre. Te indignarás, te enfadarás, te atacarás, te bajarás la cabeza. O sea, el programa se activará. La reacción se va a dar como siempre. Porque estás en la cabeza y la cabeza está manejada por tu mente subconsciente, que es la que está replicando los programas que tienes grabados. Tus creencias, tu sistema de creencias. Entonces tienes que ir al estado creativo. Es muy difícil porque estás acostumbrado a hacer eso y tienes que aprenderlo. Entonces,
Cuando alguien te ningunea, te insulta o te pone por debajo, tú tienes que estar entrenado. ¿Dónde te entrenas? Pues en casa, con estados creativos también. Yo creo un escenario similar que represente aquello que me voy a encontrar y practico lo que haría en ese momento de forma creativa para que cuando pase, ¡pap!, me conecte al corazón y salga de forma natural. Yo estuve años dando discursos en mi habitación, imaginando que me escuchaba mucha gente. Y mirad a qué me dedico ahora, a hablar. Que hablo más que nadie, casi, ¿no? Bueno, he dado conferencias a 600, 1000 personas en varios sitios en mi época de conferencias, en México, en España, radios, televisiones. Al final yo era un tímido patológico. ¿Cómo lo logré? Creando el espacio, la escena, entrenándome en un escenario creativo, mi habitación, en donde yo me imaginaba miles de personas y les pegaba discursos. ¿Yo tenía la obsesión de algún día dar discursos? No, es que me imaginaba y me gustaba imaginarme yo tan tímido haciendo eso, me gustaba sentirlo, pero no sabía en ese momento que me estaba entrenando. El día que tocó, ¡up!, supe qué hacer mágicamente. Y luego pensé, claro, es el entrenamiento. Es el entrenamiento. Entonces, lo primero que te recomiendo es que aprendas a entrar en un estado creativo, conectado a la intuición, al corazón, y reproduzcas los típicos escenarios que te llevan a vivir estas experiencias. Esto es lo primero. Cuando tú hagas eso, podrás practicar. Te imaginas que viene esa persona, que hace eso y qué haces tú en cada situación. Y pruebas todas las posibilidades, las vibras, las sientes y sobre todo te intentas conectar a tu seguridad interior. Porque ahí, en un escenario creativo de entrenamiento, no hay peligro. Entonces puedes permitirte sacar un poder que en la escena, con el miedo, no te permites. La sorpresa, el miedo, ¿no? Esto es lo primero, entrénate mucho. Porque si tienes tendencia a que te pase eso, probablemente tendrás que entrenarte mucho. Porque acostumbrará a pasarte y costará que tú puedas, de forma natural, responder como tú quieres. Entrénate. Básicamente, ¿qué es? ¿Qué hice yo para cambiar eso? Tienes que buscar también modelos de gente a la que no le pase. Y observar qué hacen para que no les pase. Yo tengo un amigo que emite una vibración determinada que hace que tú ya no te atrevas a cruzar unos límites. No hablo de un defensivo, ¿eh? Hablo de una vibración de respeto. O sea, si viene alguien y te hace así, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tía, que no tengo 15 años. Es porque ya te está bajando. Lo hace con su mejor intención, igual es su manera, su forma aprendida, igual no es consciente, pero inconscientemente te está bajando. Está entrando a tu campo sin permiso y está decidiendo quién es él y quién eres tú. Fijaos que en negocios esto se estudia mucho. En qué lugar te sientas, cómo pones las manos. Esto a nivel top está muy estudiado porque como pongas las manos de una manera o te sientes de una forma, ya estás por debajo y el otro lo sabe. Y sabe que puede entrar a hacerte una oferta, toma el poder sobre la oferta de lo que es la negociación. Yo no es que sepa tanto de eso, porque yo no he estado en negociaciones de altos, de negocios, no, pero lo he leído, lo he estudiado de gente que lo ha vivido y que lo ha trabajado. Es interesante entenderlo porque es lo que hacemos. Básicamente le estoy transmitiendo con una serie de códigos corporales al otro que puede entrar en mi terreno, que puede ningunearme, que puede incluso insultarme. A ver, yo voy por la calle andando, ¿vale? Y alguien me toca con el codo. Yo me giro para insultarlo. Oye, imbécil, mira por dónde vas. Me giro y veo a un tío de 2 metros, súper cachas, con una pinta de peligroso que flipas. Ya si encima te digo que lleva una pistola en la mano, ¿qué haces tú? Sigues andando. ¿Por qué? Porque no me sale cuenta lo que voy a encontrar. Tengo que ser muy contrafóbico para lanzarme hacia eso por un empujoncito. Me trabajo el tema y adiós. ¿Por qué? Porque soy consciente de los resultados, ¿no? Aunque ganara yo, ¿eh? O sea, bueno, igual acabo en la cárcel, o sea que no sé qué es peor, pero tengo pocas posibilidades, ¿no? ¿Me puedo volver loco y romper una botella en la cabeza? Sí, ya, pero yo quiero entrar ahí o no. No, yo lo que quiero es medir las consecuencias de mis actos. Y entonces ahí me doy cuenta. En cambio, si me giro y veo a un chaval tirilla, le digo, ¿y tú mira dónde vas? ¿Por qué? Porque me lo puedo permitir. Entonces, uno sabe lo que se puede y lo que no se puede permitir. Y tú esto lo vibras. Pero tú puedes ser muy chiquitín y muy poca cosa aparentemente, pero vibrar algo que hace que la gente no se te quiera subir a la barba. Tía, cuidado con este que tendré problemas. Entonces, tú tienes que ser el líder de tu vida. No puedes permitir que los demás te ninguneen. Incluso si quedas mal aparentemente, estás posicionándote. Tienes que demostrar que eres el líder. Hay muchas formas, ¿eh? A veces callando también se demuestra. Pones evidencia al otro cuando callas.
pero tienes que saber leerlo y esto es muy intuitivo. Pero claro, si lo tienes aprendido, si lo tienes entendido, sabes cómo tienes que vibrar, aprendes a vibrar de esa manera. Porque es una vibración que provoca un genuino acto de colocar al otro en su lugar. Entonces, cuando te ningunean, te insultan, te tratan mal, cuando se meten contigo es porque saben que no hay consecuencias. O que las consecuencias las van a poder sostener, incluso hasta les ponen. Se va a picar mejor porque se pelea. No, no. Tú tienes que responder de una forma en donde el otro no le salga cuenta. Esa es la clave. Responder de una forma en donde al otro no le salga cuenta, porque queda en evidencia, porque hace el ridículo, porque recibe algo que no espera y que no soporta y que no puede sostener. Y sobre todo algo inteligente. Lo que hará en función de lo que recibe nunca será algo que te va a destruir a ti. Salvo que hablemos de vida o muerte, claro, ¿vale? Ya está, claro. Obviamente, yo tengo un choque con un coche, con otro coche, y sale el otro energúmeno insultándome y dejándome verde y gritando como un poseso, está poseído por su ira, por su programa. Eso es diferente. Ahí lo que tengo que hacer es tener paciencia, tranquilidad. Lo siento mucho si ha sido mi error. Si no, mira, chico, y te saltaste el cera. Me sabe muy mal. Yo también estoy muy enfadado, pero trato de estar ahí. Es decir, apaciguar. Cuando uno está muy excitado, no es dueño de sus movimientos y de sus cosas y de lo que dice, apacigua al otro. Creo que quiere decir que te bajes la cabeza y no, apaciguas al otro. Sereno, cabeza enfrente, mirando a los ojos, pero cuidado con desafiar, porque si miras fijamente puedes estar desafiando, puedes mirar fijamente, pero si notas que hay un desafío que el otro capta como desafío y está encendido, como harías con un gorila, bajas un poquito la vista, te serenas, para ayudar al otro a serenarse y luego ya le ayudas. Pero bueno, sabemos que eso es un acto de ira espontáneo y automático y el otro es un energúmeno, tendrás que improvisar, tendrás que conectarte al corazón y confiar. Yo cuando hago eso y confío y me voy al corazón, pasan cosas mágicas, pero mágicas de cojones. O sea, como que aparece un coche de la policía en ese momento y no había nada, como de repente aparecen dos amigos míos así de grandes y por detrás dicen, ¿qué? Vas a Víctor, y el otro dice, hostia, como que de repente a mí se me va la olla y yo me he enfrentado con 15 tíos, dos veces en mi vida, tres veces en mi vida, con 15, 16 o 20 tíos a la vez, sin tocarlos, todos acojonados. ¿Por qué? Ni puta idea. Parece ser que yo cuando me cabreo de verdad, vibro algo que a la gente la tira para atrás, pero claro, no me ha pasado nunca con gente peligrosa. Claro, ya me pasa en contextos, por eso os digo, no creo que sea la solución, creo que son cosas que pasan y eso es más difícil de ubicar, ¿no? Es conectarte y confiar y ser tú mismo y pasan cosas mágicas. Pero hablo de cuando esto te pasa habitualmente en tu vida, es recurrente. Es que siempre me ningunean, es que me tratan tal. Ahí tienes primero que revisar qué alimentas tú para que te ninguneen, reproducir en tu mundo interior esa escena y detectar cómo tú dejas que eso entre, cómo ellos detectan que pueden hacerlo, porque con otros no lo hacen. Y luego ya trabajar eso en privado e ir practicando cuando te pase hasta resolverlo. Ir practicando eso hasta que lo resuelvas. Mirad, yo cuando volví de Alemania, era el de los vídeos, mi primera explosión en internet, y wow, Víctor Brosa, el de los vídeos, ¿no? Y me pedían todas las conferencias, en todas partes, era como la novedad, ¿no? Yo hacía un congreso, hay un taller, 200 personas, wow, ¿no? Es como, bueno, era la novedad, ¿no? La gente le encanta las novedades, y yo, pues, me tenía el ego bastante en su lugar, bien creído, ¿no? O sea, yo me sentía, wow, qué guay que soy y tal, pero yo era muy inseguro todavía, muy inseguro todavía. Y yo recuerdo que me pasó durante un tiempo que yo bajaba en la estación de Paseo de Gracia de Barcelona para ir hasta el centro de terapias en donde yo daba terapia, en ese momento, terapia con arte, y un día me di cuenta de que todo el mundo chocaba conmigo, nadie se apartaba, me tenía que apartar yo todo el rato. O sea, es mucha gente andando, hay espacios, pero yo era como que andaba y siempre... Si yo no me apartaba, la gente chocaba. O sea, como que no me veían. Y pensé que es sintomático, ¿no? Yo que estoy con el inconsciente, no me está viendo la gente. Es más, si me ve, me ignora y ya se apartará. Como si yo fuera un don nadie. O sea, yo estoy aquí dando discursos y enseñando a la gente, pero dentro de mí todavía me siento una mierda. Esto lo tengo que cambiar. Y estuve
trabajando esto como os estoy explicando ahora. Estuve imaginándome andando, no apartándome, vibrando que la gente dijera, hostia, cuidado que choco, porque este cuidado que está ahí, ¿no? Cuidado, ¿no? Y lo empecé a practicar. ¿Cómo lo practiqué? No apartándome. A veces tenía que cerrar los ojos porque empecé a chocar con todo el mundo y gente me insultaba y todo. Mira por dónde vas, imbécil. Y yo, mira tú por dónde vas. O sea, porque dejé de no apartarme y mientras hacía mi trabajo interior, chocaba con la gente. Hombre, si era una viejecita, vigilaba, ¿no? Pero llegué a chocar con gente, pero que la tuve que sostener luego con el brazo para que no se cayera. Porque claro, yo iba andando, no iba andando así como un misil, ¿eh? Iba andando tranquilo. Y hostia, no, era invisible. Pero esta vez decidí que se dieran cuenta de que yo estaba ahí. Como lo estaba practicando dentro, decidí practicar fuera. Al cabo de un mes no chocaba nadie conmigo ya. Desde entonces hasta ahora nunca choca conmigo nadie. Una vez puede pasar un despistado, pero ya no pasa. Porque yo voy por la calle sintiendo mi poder personal y mi presencia. Seguro de mí. Y automáticamente la gente percibe algo que hace que te dejan pasar. No eres transparente ya. Es alucinante. Os recomiendo que apliquéis esto en vuestras vidas. Si os pasa eso. Ninguneo, no te ven, chocan contigo, te tratan mal, te tratan por debajo. ¿Sí? Si ahora viniera Enric Corbera, que cuando yo lo conocí, tengo una gran estima a Enric, él me decía, Víctor, ¿cómo estás? Lo he contado alguna vez. Bueno, en ese momento yo necesitaba un padre simbólico que me validara y está bien. Pero si ahora viniera Enric y me hiciera así, yo diría, shh, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque yo tampoco le haría nunca a Enric así. En la cabeza. Porque no es un niño, yo tampoco. Yo necesito un padre que me valide. Pero depende de mí, no de él. Él no lo hacía con mala intención. Le sale natural. Le salía natural. Y yo lo agradecía en ese momento, pero eso me ponía por debajo. Estaba bien, porque necesitaba esa relación en ese momento, pero ahora no. No permito que nadie lo haga. Pues a veces me ha pasado bien alguien, ¿cómo estás? Y te me has dicho, tranquilo. Bueno, no te ofendas. No me digas no te ofendas. Mira qué estás haciendo tú. O sea, ¿tú quién te crees? No, es que te quiero tanto, te veo en los vídeos, ya, pero relax. Poner a la gente en su sitio a veces no es algo agradable. Y hasta pueden enfadarse, pero es que tienes que hacer esto para hacerte valer. Porque no es afuera, sobre todo, es adentro de ti. Es dentro de ti. Ahí es donde pierdes el poder personal que luego te invalida en todo el poder que tú mueves para lograr las cosas que quieres en tu vida. Y es un trabajón. Pero ahí estamos. Y cuando ves a alguien que es famoso o es muy importante, ya eres así. No. Ni así, ni así. Agradecido, presente, es uno más como tú, que ha logrado cosas que tú no, lo admiras, aprendes de él, ni por debajo ni por encima, pero con respeto y con humildad. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ponedme en los comentarios, por favor. Estoy haciendo vídeos más largos últimamente porque quiero explicar mejor las cosas y hablar más despacio. Espero que lo haya logrado, más o menos. Si queréis un poquito más de compromiso, vais a brosaliton.com, os registráis a la web, es gratis. También es gratis borrarse cuando quieres, recibirás mi email diario. Te trasladaré cada día para que cambies tu mentalidad. Y en los propios emails, incluso cuando te intento vender algo, que no te lo intento vender, te lo propongo nada más, verás que ahí hay también una maestría que yo he aprendido y te estoy enseñando a ti también. Porque la vida es venta. Tú vendes tu imagen, vendes tu autenticidad, porque claro, no hay que vender mentira. Y tienes que traspasar ese conflicto del juicio de lo que pensarán los demás. Si quieres un poquito más de implicación, tienes obviamente el evento del 8 de julio. Además, si lo pagas, lo puedes ver en diferido cuando esté editado después un tiempo. Por si no puedes estar en todo el evento, lo quieres repetir, tendrás la posibilidad de descargarte las músicas para practicar. Un mes con nosotros en Telegram para ayudarte a sostener toda esa energía que en el evento online se ha movido para activar tu poder personal. Y bueno, y tienes todo lo que tenemos en brosaliton.com. y en arteritual.com hasta que pase todo a brosaliton.com. Entonces, si haces un curso todavía lo podrás seguir haciendo, pero ya no podrás adquirir nada salvo en brosaliton.com, que será la web oficial de la empresa brosaliton.com. Y vamos a por todas, a impactar el planeta entero, a ayudar a mucha gente. Y además estamos abriendo un proyecto social muy chulo para ayudar a gente con problemas, ayudarlos, y vamos a poner un porcentaje de lo que ganamos ahí siempre, así que si nos ayudas a nosotros y te ayudas a ti, ayudas a otros también. Todos ganamos. Cuídate mucho, si no nos vemos en estos vídeos diarios cada día. Chao, chao, te quiero, aunque no te conozca, porque me encanta sentir
que esto te puede estar sirviendo de alguna forma, si no estaréis aquí escuchándome en el minuto 22, ¿vale? Así que o 21, o 20, lo que sea. Así que gracias y nada, nos vemos mañana en el vídeo diario. Ahí me encontrarás siempre. Pero no hoy, recuerda. ¡Mañana! Chao. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón.